La Dirección de Desarrollo Social habría instalado los comités de colonos de Celaya a modo y buscando ventaja política, y el tema ya está en análisis de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento. Así lo manifestó el regidor por Morena, José Luis Álvarez Alfaro, presidente de la misma, quien señaló que el tema fue denunciado por ciudadanos quienes se acercaron a reclamar que no se respetó la reglamentación en dichos procesos. Denuncian que los comités pues se hacen, estos miembros de estas colonias no tuvieron conocimiento sobre esta situación, y bueno, pues siempre la denuncia que se ha utilizado, ¿no?, en el paso de la historia, ¿no?, que son comités a modos para la participación ciudadana. Yo creo yo que ya tendremos que estar buscando una verdadera participación ciudadana, ¿no?, y no centrarnos en este tipo de cuestiones. ¿Estaría Desarrollo Social metiendo pues la mano más en este tema? Así es, de una manera política, esa es la situación que ellos denuncian. El edil señaló que en una próxima reunión de la comisión, personal de Desarrollo Social tendría que estar presente para aclarar el tema, y en caso de no haber documentación o evidencia que respalde que se respetó la reglamentación, a través de la Contraloría Municipal se tomaría alguna decisión al respecto. Bien, es cierto, la participación ciudadana muchas veces lograrla es bastante complicado, pues bueno, por lo menos el servidor lo que busca es que pues se respeten los lineamientos que se tienen que estar manejando, que es lo que marcan los reglamentos para la conformación de estos comités. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.